viento que refresca el alma me lleva a ti. Buenos días, Dios te bendiga. Gracias por permitirnos estar en tu casa nuevamente a través de la pantalla de la RPC, como todos los domingos a las 10 de la mañana. Hoy vamos a hablar de qué implica la resurrección. Hace apenas una semana estuvimos recordando la resurrección de Cristo. ¿Por qué creen en la resurrección? ¿Qué es la resurrección? ¿Qué significa la resurrección? Hoy estaremos entregando la primera parte, el siguiente domingo la segunda. Así que no te pierdas este mensaje porque tiene un hilo de reflexión muy profundo para que puedas entender la verdad del cristianismo, adoptar esa verdad y poder vivir una vida de salvación y de fe. Así que vamos a este material y estoy seguro Dios va a bendecir tu vida a través de ella. El mensaje de hoy se titula ¿Qué implica la resurrección? Y vamos a leer un pasaje en Marcos 8:31 que son las palabras de Cristo. Dice el Señor, o dijo el Señor a sus discípulos, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. La resurrección es tan importante a la hora de argumentar a favor del cristianismo, porque si fue real este acontecimiento, convalida la enseñanza de Jesús. Jesús dijo, yo voy a morir y resucitar. Ese fue el mayor embrete que pudo haber hecho Jesús hacia sí mismo. Si yo digo, por ejemplo, esto va a pasar mañana o pasado, y pasa o no pasa, yo podría acomodar eso de alguna manera, ¿sí o no? Pero si yo digo que muero y resucito y doy fecha 3 días después, es una palabra demasiado pesada que puede salir solamente de la boca de una de estas tres personas, de un loco que se cree, ¿verdad? Que se cree, hay gente que es loca o no, hay gente que se tira a un edificio creyendo que es Superman y se estrella ahí al piso y murió, ¿y qué vas a hacer? O la boca de un mentiroso, pero un mentiroso enfermo, porque hay que estar enfermo para mentir de esa manera, a mayor mentira, mayor problemas mentales, y decir voy a morir, resucitar, y mentís, y sabés que mentís, es perverso. Ahora, convengamos que no conozco mentiroso que muera por su mentira, a no ser que esté loco y crea. Pero un mentiroso que muera por su mentira se descubre a los 45 del segundo tiempo el que más aguanta, pero dice no, mentira, mentira, nadie va a morir por su mentira, o era realmente verdad y ocurrió. Hay 3 opciones: o estamos hablando de un loco, o estamos hablando de un mentiroso, o estamos hablando de alguien que dijo la verdad y que ocurrió. La enseñanza de Jesús no solo trataban de cuestiones éticas, morales, espirituales, sino que a menudo se refería a su propia identidad. Jesús nos enseña y nos dijo quién es Él. Él no solamente vino a hablar de la moral, de Dios, de la espiritualidad. Él todo decía, yo soy el que me ve a mí, ha visto el Padre, soy el camino, soy la verdad, soy la vida, soy la puerta, soy la vid, soy. No es que, es que él hablaba mucho de su identidad. Voy a resucitar, vine para perdón de pecados. Eso es importante que vos entiendas. Y Jesús mismo profetizó, como hemos leído, y habló en varias partes y en más de una oportunidad de una muerte y una subsiguiente resucitación. O sea, resurrección, no resucitación, resurrección.
Resucitación es lo que le pasó a Lázaro. Resucita, pero muere después. Jesús resucitó para nunca más morir. Esa es la diferencia. También leemos esto en Juan 2, 19, 32. No hace falta leer, pero Jesús dice lo mismo. Es necesario que yo muera y resucita. Y luego resucitado le dijo a los dos discípulos camino a Emaús, tardo de corazón y duro a entender lo que decía la Escritura, que era necesario, vuelve a decir, que el Cristo muriese y resucitase al tercer día. Si Jesús no resucitó, o estaba mintiendo, o era un lunático, y no habría por qué creer todo lo que enseñó, ya que no cumplió su mayor promesa, la resurrección. Pero si Jesús dijo que resucitaría, y si resucitó, entonces significa que todo lo que dijo, sus promesas, su segunda venida, su identidad, la vida eterna, la salvación que prometió, la resurrección de los muertos, son también verdad. ¿Entienden lo que esto implica? Si es que pueden pensar profundamente lo que esto significa. Bueno, ¿qué implica la resurrección? Muchas cosas, pero quise enfatizar en algunos puntos muy importantes. El primero, que fuimos perdonados de nuestros pecados. Y esto es algo realmente importante de entender. ¿Qué dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12? Pero si se predica de Cristo, esto escribe el apóstol Pablo a los corintios, a los hermanos que vivían en la ciudad griega Corinto. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, eso se predicaba, los apóstoles decían, Cristo resucitó de los muertos. ¿Cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Punto. Escuché un debate en televisión de un escéptico con un sacerdote católico sobre la resurrección de Cristo. Y el escéptico dijo que el tema de la resurrección de Cristo era un tema recurrente en toda la mitología de esa zona del Medio Oriente, de que todos creían que sus dioses resucitaban y de que cuando los apóstoles dijeron que Jesús resucitó, lo que estaban haciendo era equiparar a ese Cristo con los demás dioses y la gente lo podía recibir sin mayores problemas. O ese hombre es un ignorante supino, o es un perverso para manipular y mentir de esa manera. Cualquier lector trivial de la Biblia se va a dar cuenta que lo que menos creyeron era la resurrección, y que lo que más se cuestionó hasta el final de la Biblia fue en la resurrección de Cristo. Cuando las mujeres fueron a la tumba el día domingo a la mañana, ¿qué se fueron? Con ungüentos, ¿para qué? Para poder untar el cuerpo de Cristo. Ellas se fueron para esperar una resurrección. Se fueron con arpas, guitarras y ponerse frente a la tumba esperando la gloriosa salida de Cristo. No, se fueron a embalsamar un muerto. Lloraron, dijeron, se robó el cuerpo de Jesús. Fueron a sus apóstoles, que supuestamente eran crédulos, ignorantes, que creían en fantasmas, y dijeron, ¿qué es lo que están diciendo ustedes, mujeres? Están todas locas. Como siempre, la mujer emocional cree que no, nada que ver, y va Pedro corriendo sorprendido y mira. Y no es que dijo resucitó, no dijo, se robaron el cuerpo del maestro. Y luego de que apareció Jesús a sus discípulos, a varios ya, no solamente las mujeres testificaron, sino que vinieron los hombres a decir, cierto, no está el cuerpo, resucitó, se me apareció aquí, allá. Tomás dijo, si no meto mi dedo en su costado y en su mano, no creeré. Otro de los discípulos le apareció a Juan, a Tomás, y aquí metió el dedo al costado y la adoró, dice el Señor. Y aún así había otra vez dos discípulos camino a Emaús que estaban tan entristecidos que Jesús caminaba y no le reconocía, dice, ni le miraban, hasta que el Señor se cansó y le dijo, tardo de corazón, duro de servir para creer todo lo que la Escritura decía de mí, de que era necesario que el Cristo resucitase. Ellos no creían. El Señor empezó a aplicar toda la palabra y dice que cuando vieron la marca en sus manos, ahí recibieron la luz. Murieron muchos de ellos, pasaron 40, 50 años, estamos en Corinto, y decía Pablo, le predicamos que Cristo resucitó. Entonces, ¿por qué algunos dicen que no resucitó? Pregunto, ¿por qué algunos decían que no resucitó? Porque no creían. 50 años después todavía algunos decían, todo buena, todo lindo con esta nueva religión, pero este tema que nuestro líder resucitó me parece muy absurdo, es muy difícil de predicar eso.
conlleva burla. Y no es fácil, es mejor decir murió y se fue al cielo y fue un gran profeta. O fue el Hijo de Dios, pero tiene que resucitar nuestros corazones. Podemos alegorizar. De hecho, 2000 años después de la teología liberal lo quiere hacer. Dice que él se desmayó. Dice que la resurrección es algo personal, que tiene que resucitar nuestros corazones. Es mentira lo que dijo ese hombre. Jamás la resurrección fue un mensaje fácil de predicar o que la gente crédula lo tomara como si nada. Nunca fue así, por lo menos los registros bíblicos nos indican. Y hoy en día seguimos cuestionando eso. Y dice, pero si se predica de Cristo que resucitó a los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Qué decía Pablo? Si es verdad que Cristo no resucitó, no solamente Él nos mintió, sino que nosotros los apóstoles estamos también mintiéndole a ustedes. Porque nosotros le decimos a ustedes, vimos a Cristo resucitado. Nosotros le contamos a ustedes, iglesia, le dijimos, Cristo murió, nadie creyó. Nos escondimos todos, teníamos miedo, le tratamos de loca a las hermanas, luego le tratamos de crédulo a los hermanos, y uno saltó y dijo, yo tuve que meter mi dedo para creer, y otro saltó y dijo, a mí, después de todo eso, aún a mí, a Cleofa y a mí, el Señor personalmente nos tuvo que predicar y nos retó de lo incrédulos que somos. Una vez se nos apareció Jesús, después resucitar, y sabe que gritamos todos, es un fantasma, nadie dijo otra vez, es Jesús caminando, no, nadie. Y le vimos y ahora arriesgamos nuestras vidas. Es más, muchos ya murieron. Jacobo murió a espada de Herodes por defender esta verdad de la resurrección. Estamos siendo perseguidos nosotros, nuestra familia, nuestros hijos. De ser unos cobardes, nos volvimos valientes y predicamos porque hemos visto a Cristo resucitado. Eso decían los apóstoles. Y si otra vez después de eso decía la iglesia, no resucitó. Entonces son unos mentirosos nuestros pastores. Y nuestra fe no tiene sentido. Si yo le dijese, por ejemplo, el pastor Rubén es un mentiroso, alevosamente miente, dice cosas que no es verdad, es un mentiroso concienciabinario, bueno, no sé qué puede ser más. La pregunta es, ¿y por qué seguimos todos bajo su cobertura? Si el padre de la mentira es Satanás, y si es un mentiroso, ¿qué hace pastor con él? Bueno, pero esto es mucho más groso, porque él dijo, ellos dijeron, vimos a Cristo resucitado. Me imagino las tertulias entre los hermanos. Ya Pedro viene otra con ese tema de la resurrección. Los muertos no resucitan. ¿Te imaginas lo denso que habrá sido el ambiente en la iglesia de Corinto? El Señor les dice, sí, parece una locura, dice el apóstol, pero lo vimos. Hace 40 años estamos predicando lo mismo. Nadie puede sostener un grupo de personas, una mentira durante tanto tiempo a un precio tan caro. ¿Cuál es nuestro negocio? Nadie es rico acá, nadie vive feliz, dejamos nuestra familia, perdimos todo. Somos torturados, vivimos en catacumbas, en cementerios. ¿Cuál es nuestro negocio 40 años después de seguir sosteniendo de que Cristo resucitó? Y encima el apóstol Juan, 30 años más adelante, 70 años después de esto, dice en primera Juan, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, eso le anunciamos, Cristo resucitó. Este es uno de los fragmentos más antiguos de los escritos de Pablo, lo que hemos leído ahora. Lo cual nos indica que este credo fue enseñado y difundido desde la primera hora. Muy probablemente Pablo haya recibido esta enseñanza inmediatamente después de su conversión, como unos 3 a 5 años de la crucifixión de Cristo, porque Pablo no conoció a Jesús en vida acá antes de la resurrección. A él apareció resucitado camino a Damasco, pero ya hacía algunos años que él había ascendido. 15:1 de primera de Corintios, esto es lo que recibió, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos
si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Yo le enseñé lo que recibí, dice. ¿De quién recibió? De los apóstoles cuando se convirtió. Que Cristo murió por los pecados conforme a la Escritura, algo profetizado. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Y él apelaba a la prueba y decía, y que apareció a Cefas y después a los doce, después también a más de 500 hermanos a la vez, a los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, ya fueron muertos, matados. Después apareció a Jacobo, después a todos los demás apóstoles y al último de todos a mí como un abortivo me apareció. Él decía, corroboren. Yo ya le puse ese ejemplo y lo voy a hacer de vuelta porque hay mucha gente que a lo mejor no lo escuchó. Yo fui arte marcialista y yo digo, yo peleaba en el Ciudad Nueva. Peleé varias veces contra el polaco Rivero, contra Oviedo, contra el rival argentino, contra Nilton Nascimento del Brasil, que me rompió acá la frente. ¿Quién se acuerda de eso en este auditorio? ¿Quién? Levanten la mano. ¿Estoy mintiendo o no? Levanten la mano. Bueno, si quieren corroborar, vayan a preguntarle a algún periodista por la calle. ¿Alguien se va a acordar de mi generación de aquella época? ¿Sí o no? ¿Se puede corroborar si miento o no? ¿Sí o no? Se puede. Hay gente que puede testificar. ¿Verdad que sí? Y acá estamos 3-4, hermano, 500. ¿Pero se acuerdan la vez que peleé en el Madison Square Garden de Las Vegas contra Mike Tyson y le noqué en el segundo roundito? ¿Por qué se ríen de mí? Porque no ocurrió. ¿Y por qué no ocurrió? O sea, ¿cómo sé que no ocurrió? Porque todos van a decir, mentira, está bien de la cabeza, es medio loquito. Y eso pasó ya hace 25 años, ¿sí o no? Esto hacía 5 años nomás que pasó. Y Pablo desafió y decía, vayan y pregunten, 500 a la vez que están siendo muertos, torturados, perseguidos, su familia mueren, sus hijos mueren, su esposa, su marido mueren, sus padres son exiliados, dejaron todas sus cosas y se fueron de una a empezar de vuelta a los 40 años de edad porque vieron esto. Corrobórenlo. O sea que los hechos fueron tan cortos. Ahora, si ocurrió 300 años después, ya no había quien corroborar. ¿Me explico? Y muchos dicen, pero pastor, pasó 2000 años, pastor. Se pudo haber la Biblia violado, quitado, puesto, cosas. El problema no es la distancia de hoy hace 2000 años. Eso no es ni un drama. El tema está entre los hechos y el registro de los hechos. Es el lapso de tiempo lo que hay que tener en cuenta. El resto es historia. Si se escribió la Biblia 300 años después, pudieron haber pasado muchas cosas. Pero si se escribieron 20, 30 años después y ya decían lo que recibía en un principio, esto, los que estaban en vida testificaban, quiere decir de que había una certeza corroborable por esa gente. Por eso justamente la palabra pistis, que es fe, es pues la fe, la certeza, lo que se espera, viene de una palabra griega, pistis, que es algo corroborable. Uno no va a creer algo si no lo corroboró, y porque cree sin corroborar no significa que sea cierto, ¿sí o no? Alguien podría decir, no, nuestro pastor ni un calidad, ¿por qué no le habrá pegado a ese morocho allá en el Madison Square Garden? Algún fanático puede decir eso, pero no por eso es verdad, tenemos que corroborarlo. O alguien puede decir, no, mentira, eso es que peleó en Ciudad Nueva. Vayan y averigüen. No voy a decir, miren los registros de los diarios, pero en aquella época no había registros diarios, había testimonio verbal, pero de gente que estaba muriendo por eso. Ahora, si Cristo resucitó, significa que el sacrificio fue acepto a Dios. La Biblia declara en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Mi hija Dara, de 4 años, me dijo, le dijo a su mamá hace unos días, así mismo le dijo, mamá, exijo una explicación, habrá escuchado quién sabe dónde eso, ¿por qué tenemos que morir? Le bajó, 4 años. Y yo le dije, bueno, yo te voy a explicar, te voy a dar dos explicaciones, una biológica y humana y la otra espiritual. Y le expliqué, si me hace una pregunta así con esa categoría, le dije ya, según la biología moderna y los grandes biólogos y padres de la biología, el problema que tenemos con nuestras células es que estas envejecen y mueren para dar lugar a otros. Y bueno, le expliqué todo, ¿verdad? Le hice escuchar un video en YouTube en inglés de un experto. Y luego le llevé a la palabra de Dios. Y le dije, porque pecamos, ¿qué es lo que es pecado?
¿Verdad que te dije te bañé? Sí. ¿Y qué hiciste? No me bañé. ¿Qué eso es pecado? Bueno, esas cosas te van a llevar a la muerte, mi hija. Esas cosas. Si seguís macaneando con esto, te pueden llegar literalmente a la muerte. Un día tú te decís, no te vayas ya, te vas a ir, me vas a desobedecer y vas a estrellarte. Pero el problema es que somos pecadores. Y le abrí la Biblia, le llevé al griego, al hebreo y al arameo, le expliqué todo, de que el problema de la muerte es el pecado. Todos pecamos, todos vamos a morir. Si vos le das a una persona que va envejeciendo, es pecadora. ¿Entendés? La muerte se está apoderando de él, ¿verdad? Cada vez más chacosito. Yo ya no puedo más decirle a la gente, nunca pequé. Ya se nota ya mi, acá ya, el helipuerto se está abriendo. Ya. Algunos ya están envejeciendo. Ya no tenemos tanta potencia como antes, tanta fuerza. Y Jesús por eso murió a los 33 años. Porque si seguía viviendo, iba a tener 50 años en un aspecto de 30 años. Y si tenía 60 años, pues no iba a envejecer porque la muerte no se podía apoderar de él. Por eso él se entregó. Él dijo, yo voy a morir. No es como decir, yo voy a morir, me te suicida. No, la muerte va a tomarme porque yo le permito. Eso vos y yo no podemos decir. Porque aunque vos no le permita la muerte, te va a tomar. Es cuestión de que pase 100 años nomás. Por eso tuvo que morir a los 36 años, porque te imaginas un hombre de 60 con aspecto de 30. Así que más difícil va a ser creer. Él no podía envejecer, él era perfecto de salud física, emocional, espiritual. Y a los 33 años, él se entregó. Por eso dice el macho, la oveja o el becerro de un año. ¿Por qué un año? Si el becerro a los un año es todavía, es adultito ya, ¿verdad? Un ternero vigoroso todavía. Porque tenía que morir en la plenitud de su vida. Y una persona bien cuidada como Jesús, una persona con buena alimentación, con ejercicio físico, en aquella época no había gimnasio, pero caminaban 30 kilómetros por día para ir de aldea en aldea. Hacían cosas pesadas porque era carpintero. Pues los campesinos acá en nuestro país, 70 años tiene mi tío Leodoro, que ya murió. Su cintura era así, tenía los abdominales marcados. 70 años, comía tallarín, tortilla, cocido negro. Pero su laburo en el campo era tan fuerte, acá parecía tocable su antebrazo. ¿Conoce ese típico campesino paraguayo bien bronceado así? Los muchachos se van al gimnasio, van a tratar de tener esa abdominal, pero no puede. Por su estilo de vida. De repente él me decía, me iba 6 meses al campo y tenía hambre y estiraba esa naranja y comía por kilo la naranja. ¿Quién merienda acá naranja, por ejemplo? Hamburguesa, factura. Entonces Jesús era plenísimo. Y tenía que ser un hombre muy fuerte para que después de haber sido 24 horas garroteado, sin dormir y sin tomar agua, ha cargado otra vez una cruz que voy yo a lo mejor con todo nuestro vigor, no vamos a llevar ni 200 metros, 1100 metros para ser crucificado y vivir otra vez 3 horas más. Ezequiel dijo, el alma que pecare, esa morirá. Jesús no murió por sus pecados, sino por el pecado del mundo. Él se entregó, tuvo que resucitar porque solo los que pecan mueren. Y como él no pecó, ¿qué tenían que hacer? Resucitar. Es como que Jesús es juzgado, muere, es juzgado por las 632 leyes de Dios, uno a uno, un checklist, tac. No mató, no adulteró, no tuvo malos pensamientos, no codició, amó a Dios y todas las cosas, a su prójimo como a sí mismo, guardó el Shabbat, no comió carne inmunda, guardó todo lo que la ley decía, ni un pecado, porque tuvo que morir. Este está en un lugar equivocado, tiene que resucitar de vuelta. Quiere decir que su sacrificio fue acepto. El sumo sacerdote entraba a ofrecer el sacrificio del cordero y entraba con campanillas en su pie y con una piola atada, para que los que estén afuera, pues solamente el sacerdote una vez al año entraba, puedan escuchar que caminaba y todavía está vivo. Y si caía muerto, nadie podía entrar a quitar el cuerpo. Entonces se estiraba con la soga y podían quitar el cuerpo. Y si el sacerdote salía vivo después de untar con la sangre del cordero, quiere decir que Dios aceptó el sacrificio y el pueblo festejaba porque tenía un año más de perdón de pecados. Jesús al resucitar estaba diciendo, mi sangre fue aceptada por mi Padre, no me quedé muerto, viví. No solamente tiene implicancias teológicas muy profundas, sino que también tiene una implicancia espiritual gloriosa.
la mayor de todas. Vamos a leer rápido Hebreos 9, 26 al 28. O sea, que hace unos días empecé a pensar el tema de la resurrección. Pensé. Me imaginé, así Jesús resucitó, lo que ocurrió. Y después pensé, le miré a mis hijos, estaba yo y dijo yo la muerte. Alguna vez yo me iba a morir, mi papá ya está viejito, ya no, está hace unos años en la plenitud de su vida. Yo me acuerdo cuando así jugaba con mi papá tenía 36, 37 años, ahora está con casi 80. Y qué barro la vida, qué rápido que pasa. Y me empecé a meditar y ya digo, tengo 46, y ahí nomás yo tenía 7, 8 años, ahora ya tengo así. Y para mí que fue ayer y ya pasaron 35 años y me empezó a embargar. Y después viene la muerte, y el que se muere se acabó y nunca más vuelve. Qué vida tan miserable. Después empecé a hablar de decir, Cristo resucitó, y me imagino estando en la presencia de Dios con mi familia, con los seres amados, encontrándome con los hermanos. Era verdad. Qué glorioso va a ser, qué difícil de creer en nuestra mente humana, pero qué glorioso va a ser. Y me agarró un gozo, empecé a tener un gozo, una alegría, una fe. Hasta empecé a decir, en ese momento de plenitud, dije, gloria a Dios, por eso que se van a morir pronto. Se van a ir al cielo. Sí, es cierto todo esto. Y nosotros todavía, los que queremos vivir mucho, 40 años de sufrimiento, 30 años de sufrimiento, porque se sufre en la vida. Hay que estar muy en la pavada para decir, no. La vida se sufre. Y es incierta. Y me agarró un gozo. Y yo le dije al Señor, quiero vivir en ese estado. Así, ininterrumpidamente. Pero después me pasó. Ya volví otra vez a la afán, ya me preocupé por esto, por aquello, por lo otro, ya me quejé, me plagué ya. Ya volví a mi estado natural. Y me acordé cuando los discípulos, cuando vieron a Jesús glorificado, dijeron, Señor, hagamos acá una enramada. Vamos a vivir de acá, demasiado gusto de acá. Y el Señor dijo, no, vamos a bajar y vamos a continuar nuestra misión. Y vinieron dolor, sufrimiento, persecución, muerte. Quiere decir que la vida vamos a tener que pelearla. No es un estado de plenitud así de peace and love, no es así. Y gracias a Dios que no es así, porque si no la Biblia mentiría, ¿verdad? Pero el punto es eso, gente, Hebreos 9:26. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, no hay reencarnación para la Biblia, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofreciendo una sola vez y para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, esa es su promesa, sin relación con el pecado. O sea, ya no va a venir para morir por los pecados de nadie, para salvar a los que le esperan. ¿A quiénes? A nosotros. Esa es nuestra gran esperanza, nuestra bendita esperanza. ¿Qué dice el 10:10? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y por si haya duda, nos vamos al 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Para cuánto tiempo te hizo perfecto el Señor? Para siempre. ¿Qué cosa? ¿Qué implica la resurrección? Que fuimos perdonados nuestros pecados. Amén, hermano. Esto es importante, hermano. La mayoría nomás acá es bueno, por eso no sabe valorar el perdón de pecado. Pero cuando uno metió la pata mal, necesita oír, te perdono. Ahí en las cárceles hay hombres que han hecho cosas terribles, cadena perpetua, eso, 30 años de cárcel, otro en otros países, condena de muerte, y te dice, solamente quiero una cosa, no que me bajen la condena ni que me quiten la condena de muerte, quiero nomás que el papá de esa persona que maté me diga te perdono. Eso no me quiero. Quiero que mi esposa, a quien le fundí la vida, y a mis hijos, me digan te perdono. Hay padres acá que tienen hijos adultos descarriados,
por el maltrato que sufrieron, el abandono, y los padres hoy están convertidos, se dan cuenta de su pecado y dicen, solamente quiero que mi hijo me diga te perdono, papá, y que se vaya y nunca más venga, no importa, eso quiero escuchar. Así que esto es una gran noticia, hermano. Dios, no a quien ofendiste solamente, Dios te perdonó tus pecados. Dios me perdonó mi pecado. Eso significa que yo puedo acceder a su presencia. Y lo más importante, bueno, no lo más importante, la consecuencia de esta bendición es que ya no soy esclavo. Vamos a mirar Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. A los judíos que habían creído en él, dice, ¿verdad? Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos. Eso le respondieron los judíos que habían creído en él. Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, y vosotros habláis, hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. El Señor habla con judíos que eran como muchos creyentes hoy, dicen ser creyentes, pero no lo son, porque viven esclavos del pecado. Yo soy de la iglesia más que vencedores, yo soy libre. No, no, espera un ratito, vos sos un pecador. Hace muchos años lidiamos con este drama y seguís pecando. No superaste todavía esto. Sos esclavo del pecado. Nosotros somos linaje de Abraham. Los judíos pensaban que por el simple hecho de tener un linaje sanguíneo con Abraham, ellos ya eran salvos. Están equivocados. Dios puede levantar de las piedras hijo de Abraham. Y de hecho eso significa nosotros, los gentiles, los perrillos, los inmundos, porque así nos consideraban. Y lo hizo. Y el pueblo de Dios, el pueblo que viene según el orden espiritual de Abraham. Abraham le dijo, mira la arena al mar, wow, cuéntala, imposible, mira las estrellas y el cielo, wow, en el desierto de noche, no como el cielo hace un seno por las luces, no se ve nada, tres estrellas y ve, agradece. Allá una cosa así, ahí vas a entender por qué se dice vía láctea, pues parece leche derramada, literalmente. Acá en nuestro campo, de la oscuridad total, miren el cielo, cuenta, imposible, así será tu descendencia. Entonces le estaba mostrando al Señor proféticamente dos cosas. La arena del mar representan los judíos y los árabes que saldrían de él. Isaac e Ismael, padres de los árabes y los judíos. Millones. Donde vos te vayas, encontrás. Judíos son pocos, pero están en todos lados. Y su influencia es inmensa. ¿Sí o no? Árabes, millones. No solamente en Medio Oriente, en todo el mundo encontrás árabes. Hijos de árabes, descendientes árabes. Como la arena del mar. Perdón, del desierto. Pero también le dijo como la estrella del cielo. Esos son los hijos espirituales. Por la fe que tuvo Abraham en el Mesías, los que creían en el Mesías. Y esos somos nosotros. ¿Quién hay acá descendiente? Chinos, caucásicos, coreanos, paraguayos, bolivianos, venezolanos, chilenos, filipinos, australianos, ingleses. Todos los demás somos las que hemos creído. Los que hemos creído somos las estrellas del cielo. Hijos por fe de Abraham. Y el Pablo dice, esos son realmente los descendientes de Abraham. Cuidado de creerte vos por ser judío y rechazar al Mesías. Ellos son hijos de Abraham. Ahora, la sociedad moderna son como aquellos fariseos. Mire, creen que su esclavitud para pecar, escuchen esta frase, es libertad para vivir. O sea, yo vivo mi vida porque hago lo que quiero. Yo soy libre, no soy un reprimido. Esa es una de los piropos más comunes que me dan a mí. Vos sos un reprimido religioso, no podés disfrutar de la vida.
Disfrutar la vida se entiende pecar. Pecar. Eso sí, disfrutar de la vida. Y entonces ellos creen que su libertad es justamente su esclavitud. Fíjate, para el mundo su libertad es para Dios su esclavitud. Y para el mundo nuestra esclavitud, entre comillas, reprimido, es nuestra libertad, porque no peco. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Si la luz que hay en tus ojos es oscuridad, ¿cuán densa la oscuridad? Si por lo menos decís, yo soy un pecador, pero me gusta pecar, aunque soy un esclavo del pecado. Bueno, bien, perfecto. Por lo menos te das cuenta que está en pecado. Pero si crees otra vez que tu pecado es tu bendición, qué densa esa oscuridad, dice. Y el mundo cree que es su... Esta sociedad cree ser libre por haberse, entre comillas, librado de la moralidad religiosa. Pero está más esclava que nunca. El mundo perdido está tan esclavizado que ni siquiera tiene la libertad para tener deseo de oír la palabra de Dios. Su esclavitud es tan grande que ni siquiera tiene deseo. Mira lo que dice Juan 8:42. Juan 8:42. Mira. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido a mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No pueden escuchar la Biblia. Una palabrita, un versículo bíblico es suficiente para que mi ira más pesada y densa salga como un vómito por mi boca, para decirte de todo. Si te, pone esto. El hombre ame a su esposa como a su propio cuerpo. Yo puse eso también ahí en las redes sociales. ¿Sabes ya lo que algunos me pusieron, verdad? Machista, que esto, que aquello. No pueden ni oír luego. Se bloquean. Tiran un chat de los muchos que tendrás por ahí, algún versículo bíblico. Uno, dos, así. Tira un chiste verde. Porque hay, pero todo en ese chat eran así, creen en Dios. Posiblemente. En general, claro, hay excepciones, pero vamos a ser sinceros. Están atados no solo en su espíritu, en su mente y en su cuerpo, sino que se trata de su propio deseo. Ellos quieren estar así. Y los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Quiero pecar. Me gusta pecar. Deseo pecar. Decido pecar. Quiero difamar. Me gusta difamar. Yo no sé muy bien de qué se trata, pero lo mismo voy a opinar en contra. Ese es el mundo. Y vos y yo tenemos también esa tendencia. No te me hagas el bueno. A veces con tal de darle con un palo al que no nos gusta, decimos cualquier barbaridad. La esclavitud que teníamos sin Cristo era doble. Mira, por un lado no podíamos escapar del mal, y por otro lado no podíamos abrazar el bien. Estábamos imposibilitados de ambas cosas. Es como que estábamos en una cárcel y querés, o sea, no podés salir. Ahí está la llave, pero tampoco podés alcanzar la llave, aunque está a tu alcance, pero no podés, no tenés voluntad de estirar tu mano para abrir tu cárcel. Pero otra vez al final no querés agarrar la llave. ¿Te acuerdas del ciego y el predicador dividido por una cortina, verdad? Aquí está la verdad, aquí está el ciego, o sea, no el ciego, la persona con una cortina que no puede ver la verdad. Y le decís, te abro la cortina para que veas la verdad, y te das cuenta que estás ciego. Y le decís, te doy la vista y te abro la cortina para que veas la verdad, y te das cuenta que estás sordo. Y te comunicas con él de alguna manera y le decís, te quito la sordera y te doy la vista, o sea, te quito la sordera para que escuches, que te quiero dar la vista para que aceptes, y abrir la cortina para que veas la verdad, y te haces así. No quiere. Así.
Estamos imposibilitados de ambas cosas, la liberación del mal y la liberación para el bien. Y vemos que Jesús relacionaba mucho las enfermedades físicas, y voy terminando con esto, con la esclavitud del pecado. Escuchen, enfermedades físicas y la esclavitud del pecado iban juntas. Miren, también comparaba y veía mucho la sanidad física con el perdón de pecados. Vamos a mirar dos ejemplos, pero hay más. Donde Jesús relacionaba la enfermedad física con la esclavitud al pecado y la salud con el perdón de pecados. Miren, Marcos 2, 10 y 11. Eso también consiguió el Señor Jesús. Estamos viendo que fuimos perdonados nuestros pecados, que ya no hay esclavitud de pecado, y el próximo domingo vamos a continuar. Marcos 2, 10, 11. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Antes de eso, ¿qué le dijo? Te perdono tus pecados te son perdonados. Entonces el Señor relacionó su perdón con la sanidad física. Otro, Él muestra su autoridad para librarnos de la esclavitud al pecado a través de esta libertad de la esclavitud al pecado, la sanidad física y también emocional. Una de las excepciones del significado de la palabra santidad es sanidad o sano. Es evidente que la práctica del pecado conlleva muchísimas enfermedades y que la liberación de un estilo de vida pecaminoso nos sana físicamente. Una vida promiscua, todas las enfermedades que podemos tener, ¿verdad? Una vida atada a la pornografía, todas las perversiones mentales, somos esclavos. Una vida de vicio, de pecado, nos contamina todo nuestro cuerpo. Una vida de violencia nos lastima y lastimamos. Una vida de falta de perdón, destruimos relaciones, familia, nuestra vida, nuestro corazón, nos perdonamos, practicamos el pecado, nos perdonamos, somos violentos, somos promiscuos, somos viciosos, de verdad, somos perversos mentalmente, y va, una práctica, te va envolviendo, y este mundo va a ver eso. Pero este concepto de la relación entre el pecado y la enfermedad está muy arraigado en la cultura hebrea. Pero tenemos que entender también que no todas las enfermedades son frutos del pecado. Escuchen, hay enfermedades que aparecen para que Dios se glorifique en ellas, como el caso del ciego de nacimiento. Juan 9, 1 al 3, miren lo que dice. Esto es glorioso. Juan 9, 1 al 3, dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Miren cómo ellos tenían esculpido ese concepto, que el pecado y la enfermedad iban de la mano. Entonces preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? ¿Y qué le dijo Jesús? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios iba a glorificarse en ese hombre. ¿Cómo somos liberados de la esclavitud al pecado? Si hay alguien acá que dice: yo estoy enfermo, pastor, pero no es consecuencia de un pecado mío. Vamos a ser sinceros. Si tenés cáncer de pulmón porque 40 años fumaste, si Dios quiere te va a sanar, pero no tenés mucha autoridad para decir: ¡sáname! Porque es una consecuencia. Tu esposa mucho te pidió durante 40 años, tu mamá te dijo: no vayas a fumar, y bueno, allá voy. Si fuiste un promiscuo y tenés una enfermedad venérea, Dios te podría sanar, te puede sanar, pero una consecuencia. Hay posibilidad de que no, pero puede, hay que orar. Una persona vino acá contagiada de HIV, una mujer, hace muchos años. No digo que ella tenía una vida promiscua, pero se contagió.
Y yo le dije de parte del Señor, este no es el final de tu historia. Ella lloró y creyó y creyó. Y no solamente se casó con un muchacho sano que sabía que tenía HIV, sino que ahora tienen hijos que no tienen HIV. Y ya pasaron como 10 años y sigue fuerte y sana. No sé si estará acá hoy o esta noche va a venir, pero suele venir acá, o sea, viene acá. Así que Dios es un Dios de misericordia. Y si tenés una enfermedad que no es consecuencia de tu pecado, tenés que creer que Dios lo hizo para glorificarse en tu vida. Y de hecho es la historia de muchísima gente. Y vamos a estar contando esas historias. Que Dios se glorificó. Una vez contó Carlos Anacondia en una sucursal. Carlos Anacondia es un evangelista argentino. Yo por lo menos le quiero muchísimo. Muy sencillo, pero mucho fuego, sanidades. Hay muchos libros él escrito. Y dice que él, él recorría toda la Argentina, aldea por aldea recorría, pueblito por pueblito predicando, hablaba su carpa que venía donde ahora es el shopping multiplaza, antes era la aviación se le decía y ahí hacían, mucha gente se convirtió en esa época. Y él hablaba de Cristo y oraba, la gente se liberaba, se sanaba. Y él cuenta en su libro, Oíme bien Satanás, cuenta que es un libro de testimonio de sanidades, que dice que una vez vino un muchacho así, pastor, ore por mí, ciego. Y dice que él oró y se sanó ahí mismo, empezó a ver. Y todo el pueblo se puso feliz porque este joven era conocido porque era el hijo del pastor. Y se sanó. Y le glorificó a Dios, fue una cosa tremenda, un avivamiento se produjo. Después de unos, no sé si años o cuánto tiempo, vuelve a la misma ciudad, predica y nuevamente el joven estaba ciego porque tenía una enfermedad. Y cuando él iba a orar por este joven, sintió claramente la voz de Dios en su corazón, le dijo, no ores por él, yo le tengo así. Y él no oró por él. Oraba por todo y el otro le seguía y oraba. Y se quedó tan cargado él que le dice al terminar la reunión a los pastores, porque era el hijo de un pastor, ¿qué es la historia de ese joven? ¿Por qué volvió a quedar ciego? ¿Qué enfermedad tiene? Y le dijo, este joven es la cruz de su papá. Es el tropiezo del evangelio en esta ciudad. Él quedó ciego y después de aquella sanidad prometió, testificó que él volvería a Cristo. Y se volvió un perjuicio de vuelta para la sociedad. Hasta que volvió a quedar ciego. Anacondia llora. Y el Señor le dijo, así él me va a seguir. Así se va a quedar. Esto es muy espiritual, hermano. Hace unos años yo estuve en la ciudad de Fernando La Mora. En una iglesia me invitó un pastor. Nunca más me fui. 14 años, nunca más me fui porque no me invitó más, pero un hombre de fuego, de oración, de poder, ungido el Señor, chiquitito así, ungido, cuando ya te abraza luego te das cuenta, oración tras oración. Y le vi a su hija de 30 años por ahí, una chica, ordenando la silla, una pequeña, un tingladito en Fernando La Mora, la silla todo arreglando, la hija. Y yo miré así, era soltero todavía cuando eso, no, hará 16 años entonces, pues ni siquiera era novio Lili todavía. Y yo dije, dentro mío, qué lindo el pastor, su hija ayudándole. Los dos llevan la iglesia. No sé si él era viudo, su esposa no estaba ahí. Y me metió en su oficina y vamos a orar, hermano. Ya ñembo, Dios va a estarte con poder. Oye, oraba con fuego y sabía largos versículos de sanidad de memoria. Largos versículos de sanidad. Decía de memoria mientras oraba. A mí me impresionaba, por lo menos 10 versículos al hilo. Tuvimos el culto, se oró, la gente recibió, todo lindo. Y al terminar le dije a la chica, pues meto, ella otra vez arreglando la silla, todo era así, todo limpiado. Ella sola, hermano, una iglesia pequeña. Y le dije yo, hermana, qué lindo es que así le ayude a tu papá. A mí me tocó mucho tu papá, cuando él oraba, lloraba. Me impresiona cómo sabe tanto versículo de memoria, de la sanidad, de los milagros. Me activó tu papá, le dije yo, y me decía, sí, mi papá es un hombre de Dios maravilloso. Te felicito que vos le honras a tu papá de esta manera, le dije yo. Sí, pero yo te voy a contar, pastor, ¿por qué estoy así? No, también que estoy así por estar así. Yo mucho le quebranté a mi papá, pastor.
mucho. Y cuando tenía 20, 21 años empecé a ser una mujer de mala vida. Y mi papá lloró mucho por mí. Y me buscaba. Se iba frente a la discoteca, se iba a traerme. Y lloraba y me decía, mi hija. Y yo, pastor, era una promiscua, amigo. Me acostaba con todos los hombres que veía. Y una vez me harté tanto de mi papá, que tanto me decía, estoy orando por mi hija, que le grité, con sida he de volver a la iglesia, le dije. Y yo tengo sida, pastor, amigo. Yo volví hace 2 años con mi papá. Yo tengo sida, tengo 30 años, tengo sida. Pero estoy feliz, amigo, porque estoy en la casa de mi padre físico y espiritual, amigo. No sé qué pasó. Nunca más le vi. Ahora entendí por qué su papá sabía tanto versículo de memoria, sanidad. Su anhelo de la mujer de su hija se sane. Entonces, el pecado tiene relación con la enfermedad de mi hermano querido. Y no todos los pecados tienen relación con toda la enfermedad, tiene relación con el pecado, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste en vos. Y si estás enfermo o enferma, sin estar en pecado ni practicar el pecado, pedirle a Dios que se glorifique en tu vida. Y si estás enfermo o enferma por la consecuencia de un pecado, pedirle a Dios que tenga misericordia de vos. Porque dice la Biblia, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué cosa? Y vos ya te apartaste, me imagino. Ya lo confesaste. Bueno, ¿qué? Apela a su misericordia. Y Dios es misericordioso. ¿Puedes ponerte en pie, por favor? Aleluya. Decí conmigo, no tengo que ser rebelde. No tengo que pecar. Y esto es así fuerte. Y tengo que atender muy bien lo que voy a hablar. Porque en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Y el que la ama comerá de sus frutos. Si estás en rebeldía, por lo menos así, sí estoy rebelde. Pero no vaya a burlarte de Dios ni de la gente que ora por tu vida. Porque hay una condena muy grande para los burladores. Si fuese tu caso ese, yo quiero que oremos. Yo no sé quién estará entre ustedes que a lo mejor dice, esa palabra fue para mí hoy, pero yo quiero orar, y Dios conoce tu corazón. Y yo quiero que pasemos y cortemos toda maldición, porque el Señor hoy resucitó y Él cortó las maldiciones de tu pecado, de tu enfermedad. Por eso relaciona el pecado con la enfermedad. Fuimos perdonados y Él llevó nuestras enfermedades, dice. Va a sanar tu corazón, tu mente, tu familia, tu matrimonio, pero lo más importante, te va a salvar de la condenación eterna. Amén, hermanos. Amén. Pasen aquí esos que saben que tienen que entrar a cuentas con Dios. Y con humildad, antes que vengan cosas peores, como decía, Jesús le dijo a la mujer pecadora, que no te, vete y no peques más, que no te vengan cosas peores. Vamos a pasar adelante. Esas personas que a lo mejor vienen por primera vez, o que tienen que entrar a cuenta a Dios, vengan, vamos a orar por ustedes. Así, sin dudar, rápido, tiene que ser rápido. Una decisión, tomo y pasas. Acá puede pasar, gracias. Ahí está otro joven. Aquí, por favor, señorita. Ahí, por favor, señorita. Vení acá, joven. Porque quiero orar por ustedes. Vengan, acá vamos a contar por los pastores, estamos aquí. Vamos a ponernos de acuerdo. Si alguien está arriba, tómese el tiempo de bajarse en un minuto. Adelante, caballero, hermano, adelante. Amén, pasen, pastores, intercesores, pongan, estén atentos, vamos a orar por esta gente rapidito, entre un rato. Quiero que pasen todo porque quiero orar con ustedes. Por eso no quiero que estés allá desde tu, da ese paso de fe. No es lo mismo quedarte en tu lugar que pasar acá, porque al pasar es un reconocimiento. O sea, ¿y por qué tengo que pasar, pastor? Pues una humillación. No puedo acá nomás, no puedo humillarte, pasar unas humillaciones. Yo paso. Paso porque me humillo. Si no costase nada, entonces no haría falta. Ahí viene la cantidad. A la mayoría no le conozco.
Algunos sí, pero la mayoría no. Inclínense el otro, díganle: Señor Jesús, los que están acá, Señor Jesús, en esta hora, dile: vengo ante ti reconociendo mi pecado. Dile: reconociendo mi necesidad de ti. Te pido perdón por mi rebeldía. Te pido perdón por mi incredulidad. Y hoy, Señor, recibo a Cristo como mi Señor y Salvador. Abro mi corazón para que Él entre en él. Con su sangre derramada, limpie mi pecado. Y renuncio a Satanás, al pecado, en el nombre de Jesús. Recibo, dile: recibo tu Espíritu Santo, que me guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús.